Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el video de descorchar una botella de vino, un servicio de vino. La clase de servicios culinarios 2 con el chef Sebastián Barros. Bueno, lo primero que vamos a hacer al presentar un vino va a ser, vamos a llevarle la parte principal al comensal, que en este caso estaría acá, para que él pueda ver que la botella, el año, el nombre y un poco la descripción de la botella, ¿no? Y pueda ver la etiqueta que esté previamente cerrada. ¿Sí? En la parte de atrás vamos a ver la descripción del vino. Por acá comienza que es un Cabernet Sauvignon, el aroma, el cuerpo y los sabores. La temperatura que debe estar 15-17 grados. ¿Sí? Entonces, primer paso es, tenemos esto aquí para abrirle. Vamos, tenemos nuestro descorchador. Es necesario que tenga una navaja, porque el vino, como tiene un corcho, debemos de tener un descorchador. Y esta, no debemos de dañarle esta parte, el forrito que está sellada a la botella. Entonces, con la navaja vamos a dar un corte acá. Eso sí, sin mover la botella del centro, ¿no? Vemos que esté bien marcada. Y retiramos el piquito. Tenemos acá. Segundo paso, está marcado y tenemos el corcho. Primer paso que vamos a hacer, este escorchador, pues bueno, no es el más adecuado. Hay otros que tenemos que es justamente para alzarle, dar el primero, pero este no lo tiene. Entonces, primer paso, vemos esto que tenemos ondulado acá, lo colocamos de manera perpendicular. Lo incrustamos y lo llevamos recto al corcho y en forma recta damos la vuelta hacia adentro. Una vez que está así, entonces debemos levantarlo. Una cosa, al momento de retirar esto hacia adentro hay aire. Ese sonido no debe existir para que el comensal no lo escuche, ¿no? Entonces, al momento que vayamos a hacer eso, retiramos el corcho para dejarle al comensal. Mucha gente huele la textura, añejidad del vino, el corcho, pero esto, como sabemos, proviene de un árbol. Entonces es una mezcla de olores en el corcho y el sabor. Entonces no conviene a mucha gente. Entonces hemos abierto nuestra botella y vamos a servir. Al momento de servir no tiene que gotear ni derramarse nada por la botella ni el momento de acá. Vamos a describir la textura, el cuerpo y el olor del vino. Vamos a comenzar por el cuerpo. El olor. A veces olemos y el vino no describe mucho sus sensaciones, por lo que se dice que el vino está dormido. Lo levantamos dándole un pequeño movimiento. ¿Sí? Ok. Podemos ver que en la copa se forman unas barreras. Eso se nota cuando el vino tiene una buena textura, una textura. Este vino está muy ligero, no es de mucha textura, muy consistente. Podemos ver que el color es oscuro, ¿sí? Color oscuro, como podemos ver, no forma las barreras que nosotros necesitamos para describir que sea un vino con mucha textura. Por lo general, el olor tiene un olor a fresa, a frutos rojos, por lo general, mermelada. Pimienta dulce, algo así. Eso ya con vino que ustedes tengan en casa lo podrán describir. Este es un vino tinto general para acompañarlo con carnes, quesos quedaría muy bien. Eso.
probemos a degustarlo. Una forma de tal para sentir cómo la textura del vino aforja en nuestros sentidos del gusto. Explota una sensación. En el momento que ustedes lo degusten podrán descubrir. Esta ha sido la clase de hoy. Tenemos esto. Por lo general, si dice al comenzar se lo queda. Esto lo retiramos. Y esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les sirva un poco en la vida común. Y eso es todo. Muchas gracias.